Tengo para decirle que nosotros llevamos un promedio de 5 o 6 años sufriendo un cáncer, ya cuando un cáncer no tiene cura. Y gracias al Señor y a nuestro Dios, se apareció una persona llamada Francis Cadeliel, donde ha querido venir a dar la mano a mí, ayudarnos a hacer este badén y tratar de tirar un par de viajes concretos. Le damos las gracias a Francis Cadeliel por este proyecto que nos está haciendo, para que los niños nosotros salgan limpios para la escuela, porque llega y tenemos que lavarle la ropa todos los días, y somos madres que tenemos nuestro quehacer. Este badén que estaba, que no pasaban ni los animales por ahí, nosotros nos pusimos de acuerdo con la comunidad, reunimos la comunidad, le dijimos que estábamos en disponibilidad de asumir los materiales de lo que es el badén, de lo que es la reparación de la callecita, donde hay aproximadamente 25 viviendas que está intransitable.